One, two, three, funk it. Yo estoy súper feliz el día de hoy. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Nagaitán, mejor conocida con Pintor Nudes. Bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título de aquí abajo, lo que vamos a hacer hoy es que les traigo un haul con Stationery Pal. Y la verdad es que estoy bastante emocionada de que vean este video. Les voy a mostrar cómo es que funcionan los productos. Recuerden que tenemos un código de descuento que se los voy a dejar aquí arriba y también aquí abajo en la descripción, así como el link de cada uno de los productos. Recuerden que en julio empiezan las promociones por el regreso a clases. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajito para que no te pierdas ningún video. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! 3, 2, 1 Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh. Lo primero que tenemos por aquí son estas tijeras que vienen en diferentes puntas para poder cortar bordes y así. Aquí les muestro más a detalle un poquito de cómo son. Las puntas vienen de diferentes colores y también pues vienen cada una, son diferentes. Tienen diferentes tipos de corte y la verdad es que me gusta mucho, son para cortar papel. Aquí les muestro cómo es que se cambia cada una de las puntas. Está fácil, solo hay que presionar el botón y se pone de abajo para arriba. Lo siguiente que tenemos por aquí es una perforadora para perforar pues hojas así de que varios círculos a la vez. Y aquí tiene como un compartimiento para el papel. Aquí tiene este botoncito que más adelante van a ver para qué es. Y luego lo que tiene es esas marcas para saber dónde poner cada hoja. Aquí ven que estoy perforando la hoja y ese botoncito es para poder acomodar bien la hoja y que quede exacto. Y que no quede como raro la perforación. Lo siguiente que tenemos es como un estante para el iPad que me gustó bastante que fuera bastante chiquito y bastante práctico. Les digo, es bastante práctico y útil. Llevo más o menos una semana usándolo y la verdad es que me ha servido bastante para usarlo con el iPad. Y además como se dobla es fácil de llevar a todos lados. Entonces me gusta bastante, o sea, como es que es, el material es muy resistente. Y les digo, me ha sido muy funcional. Lo siguiente que tenemos por aquí es la tarjetita de presentación. Y lo que viene es un anillo que pedí. Pedí un anillo así pues de mariposa. Y la verdad es que me gustó mucho desde el color, desde el empaque. Cómo viene el material. Así, se siente bastante ligerito el material, pero aún así me gusta. Lo siguiente que tenemos es una funda para el Apple Pencil. Y no venía con la parte de atrás, pero me gustó como quiera porque me gusta mucho el color y la parte de atrás como quiera no me gustaba tanto el color. Entonces me gusta que no haya venido porque me gusta que sigue combinando como con los colores que me gustan. Lo siguiente que tenemos es un sello de lacre y la verdad es que este me gustó mucho, pero no lo pude probar porque quedaba con mi sello de lacre y pues ya me di cuenta ya después, pero pues ya luego lo probaremos. Y luego tenemos esta cinta doble cara que yo desde hace mucho la quería. Desde el primer momento en que abrí esta cinta me di cuenta de que iba a ser bastante complicado usarla, pero a la par me gustaba mucho eso. ¿Por qué? Quiero que vean cómo es que estoy batallando para cortar con mis tijeras y esta cinta tiene mucho pegamento. Estoy batallando con las tijeras e incluso se quedó el pegamento en las tijeras y también donde lo puse en el escritorio se quedó pegado al escritorio. Pero eso es punto a mi favor porque así sé que no se va a despegar. Llevo 6 días de haber pegado este disco y no se ha caído, cuando a veces lo pegaba y no pasaba ni una hora y ya estaba despegado, así que funciona muy bien. Lo siguiente que tenemos es este sello, que es de fechas, y yo quería este porque siento que se podría ver bastante padre en apuntes como para poner la fecha de una manera más estética, más bonita.
Y pues tiene como varias frases aquí por si las quieres poner. Yo la verdad me gusta también usarlo nada más así con fecha. Y pues me gustó mucho cómo es que venía. Sí se batalla un poquito al mover lo de los días. Viene a partir del 2023 en adelante. Pero como quiera, yo digo que está bastante padre, bastante útil. Aquí se los muestro un poquito más a detalle, como las frases que vienen. Y lo siguiente que estoy haciendo es ponerle un poquito de tinta de plumón, porque ustedes saben que no tengo tinta para sellos, pero ustedes saben que con un plumón se puede poner tinta a los sellos, ya se los enseño desde antes. Y aquí les muestro cómo es que quedó. La verdad es que me gustó mucho cómo se ve. Le puse mi fecha de cumpleaños, ahí de pasada. Lo siguiente que tenemos es este como estante para el celular. Si digo mucho estante es porque no sé cómo llamarlos, entonces sí. Este no es para mí, es un regalo para una amiga, pero me gustó mucho. Me gustó cómo es que sostiene el celular, lo puedes poner de diferentes formas. Y lo que me gusta es que tiene, o sea, las patitas. Se ve muy bonito como las patitas. Y yo sé que le va a gustar mucho a la persona que se lo va a regalar y que lo va a disfrutar mucho. Y les digo, las patitas son como que, ¡ay, qué bonito! Lo siguiente que tenemos aquí son de los detallitos que mandan. Ya saben que siempre mandan sus cajas todas bonitas, todas decoradas. Y aquí les estoy enseñando como los detallitos. Ah, por cierto, no les dije, la caja está inspirada en el mes del Pride, porque este paquete me llegó a finales de junio, porque pues se tardó bastante en llegar, más o menos, bueno, un poquito. Pero por eso la caja era así, porque estaba inspirada en el Pride. Les digo, trae un patito, trae llaveros. Lo siguiente que traemos por aquí son unos plumones. Ahora sí, ya que vieron estas tomas bonitas que hicimos mi novio y yo, que por cierto él me ayudó a grabar y ahí, no sé, me gustó mucho que me ayudara a grabar. Y también me ayudó como a editar ciertas partes de este video. Les quiero decir sobre los plumones. Los colores están preciosos, son colores que no tengo en ningún otro plumón, pero tienen mucha tinta. De repente tienen mucha tinta uno que otro y se transparentan. Entonces, punto a favor, punto en contra, pero no tengo casi plumones, o sea, que yo diga, ¿están igualitos? No. Lo siguiente que tenemos por aquí son unas sticky notes que la verdad me gustaron mucho. No tienen pegamento, pero me gusta desde que tienen como las caritas, porque siento que les puede sacar mucho provecho desde cualquier gama de color que quieras. Y la gama de color está bonita, que tú la puedes variar tú. Y pues la verdad es que está muy padre. Lo siguiente que pedí son estos plumones, que los pedí individuales. Son MyLiner, pedí Micron, pedí un plumón de punta pincel como metálico. Aquí les muestro más a detalle como los Micron, ustedes ya los conocen. Van a decir que los pido mucho, pero es que son los que más se me acaban porque son los que más uso. Ustedes, si quisieran comprar algo para hacer su bullet journal, yo les recomiendo los Micron porque pueden hacer muchas cosas. Aquí les muestro más a detalle los MyLiner. Yo había probado los punta pincel, pero nunca los punta biselada. Y la verdad es que me gustaron mucho. Están muy padres, también los colores tan únicos que no tengo en ninguno de mis plumones. Y pues yo siento que sí era muy necesario pedirlos. Intenté buscar en punta pincel estos colores, pero no había. Entonces dije, voy a pedir esos ya para probar algo nuevo. De hecho, todos los plumones que probé aquí no fue como que tengo algo similar o así. Como que siento que ahora sí probé cosas nuevas, nada más los Micron que sí, como que sí los pedí porque pues ya los conocía y los necesitaba. Y pues no se trata nada más de probar cosas nuevas, también de pedir cosas que yo los necesito, así para que no se vayan a quedar. Y lo siguiente que tenemos por aquí es este plumón de punta pincel que está muy bonito. Desde que rayé está muy bonito. Para hacer lettering está súper bien. Es como metálico, pero a la par brilla y a la par es como mate. Está muy curioso. De hecho, hasta mi novio dijo como que está como, o sea, de que los dos quedamos como que está muy peculiar. O sea, como que está brilloso, pero a la par está mate. Lo siguiente es un Micron. Y pedí también un exacto. Que pues yo lo voy a usar para así, para cortar cosas más. Pues, exacta. Y lo usé para cortar como el empaque del plumón. Y yo dije, chin, ya me lo rayó. Porque primero yo no creí que cortaba. Y dije, no, debe estar tan filoso. Pero sí, dije, a ver si no rayé el plumón.
pero no. Y la verdad es que siento que me lo voy a ocupar mucho para lo que sean manualidades y así, para papelería y así. Lo siguiente que pedí fueron unas tijeras porque las mías se me quebraron. Una vez que se me cayeron, se me quebraron. Y luego también viene como este gorrito, ya saben, de los detalles que vienen. Me di cuenta que varios detalles se quedaron abajo del papel burbuja. Así que pues ya luego lo saqué y fue como que ok. También pedí estas hojas que yo pedí la vez pasada el tamaño chiquito. Ahora sí encontré el tamaño grande, que eran las que yo quería para carpeta. Yo quería pedir dos paquetes la vez pasada tamaño grande, pero pues no encontré. Nomás había chiquitas. Y aquí les enseño cómo es que los plumones que podrían transparentar no transparentaron, y los que probamos sí se transparentan. Entonces es como un punto a considerar, pero me gustaron mucho las hojas. Son muy buenas. Aquí les muestro un poquito las tijeras y pues la verdad es que cortan bastante bien. Al principio están bastante duras, pero después te vas amoldando. Las mías ya estaban amoldadas, pero pues se me perdieron. Y pues eso fue todo. Y la verdad es que estoy muy feliz de haber abierto este paquete. Ya tenía bastantito sin abrir uno. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Recuerda seguirme a todas mis redes sociales que me encuentran como @pintornotes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.